extraordinaria expectativa para vivir este el gran partido, por lo menos del primer semestre de 2012. Estarán en cancha River y Boca, sin lugar a dudas, en este momento, los dos mejores equipos de la Argentina.
Qué batallita, hermano. Sí, la verdad que sí. La verdad que creo que fue un... No sé si un buen partido, creo que fue un buen espectáculo. Muy contento, la verdad que cuando decidí volver, digamos, soñaba con esto. Hoy se me dio volver a ser campeón metropolitano después de 3 años en River, ayudar a River a ganar de vuelta en un torneo metropolitano. Y la verdad que un orgullo grande por mí, por los chicos. Creo que formamos un grupo humano excepcional, creo que es la base de tantos triunfos. La Garza venía haciendo un segundo tiempo extraordinario, pero cerraste vos el partido, ¿no? Sí, creo que equipo por equipo River demostró que está un poquito arriba. Creo que el partido lo venía sosteniendo Cristian. Yo no agarré una, vengo arrastrando una lesión, no me puedo curar, estoy mal de la cabeza porque me tiene mal. Y bueno, me puse como objetivo tratar de estar lo más concentrado posible para en el cierre del partido por lo menos sacar las pelotas, y creo que sí, en el cierre se me dio y bueno, sirvió para que el equipo salga campeón. Tano, una vuelta más, Iván. 64. ¿La tenés contada, en serio? Y 33 con Luján, y me parece que con River 24, una cosa así, y la selección. Partido de varones, como nunca el de hoy, ¿no? Partido cerrado, la verdad que ellos laburan muy bien, son un equipo muy difícil. Nosotros en algunos momentos del partido no supimos resolver esa 6-0 que plantearon ellos. La verdad que nos costó. Yo creo que el partido se cierra por el recambio que tiene River. Ellos, bueno, como comentábamos recién, se lesionan uno o dos jugadores y bueno, el partido se cierra por el recambio, si no hubiese sido más cerrado todavía. Cuando uno dice partido de varones, no se queda solamente con el que gana, porque Ward dio lucha a los 60 minutos del partido. No, Ward es un equipo muy combativo. La verdad que es un equipo muy difícil. Pero es lo que te decía recién, es un equipo que está muy justo, muy corto. Y River hoy tiene dos equipos, mucho recambio. Me lesionaron yo, entra Adrián marca mejor que yo. Está Pablo, está Pancho. Es decir, tenemos mucho recambio en primera línea. Sale Banchi, entra Lima. Es decir, River hoy es un equipo largo. Y eso en un partido tan cerrado da muchos cánticos. Pucho, una enorme final por ahí, no tanto desde los jambolísticos, pero dejaron todo, ¿no? Los dos. Sí, la verdad que es un equipo para dirigirlo toda la vida. Le pude inculcar lo que yo por ahí hacía en la cancha, que jugaba a muerte todos los partidos contra quien sea. Y me parece que eso lo aprendieron. Tengo un montón que lo tuve de chiquito y la verdad que recién le dije en el vestuario, me saco el sombrero. No me gusta perder, pero para sacarse el sombrero, la actitud sobre todo que pusieron. Tuvimos muchos problemas en la semana. Mucha primera línea, terminamos jugando con 2 extremos en el armado y bancamos un equipo que hay 3 jugadores que van a Londres y los tuvieron que poner a todos. No me gusta perder, pero la verdad que, no sé, la verdad que me pone la piel de gallina verlo jugar como jugaron el partido. Ya arrancaste el partido sin la variante de Amato, que llegaba fiebrado a este partido. Se te cae Correche ahí, me parece que cuando se te va Manu, el partido empieza a extinguirse un poco. Sí, encima tengo el problema que tengo 4 zurdos y no tengo un lateral, digamos, de origen no había ningún primera línea. Cantore me dio la mano de jugar desgarrado, estaba desgarrado el isquiotibial y bueno, me dijo quiero jugar, bueno, en realidad no lo quería forzar, pero quiso jugar y me iba a decir que no. Quería mucho ganar este campeonato, a ver, todos los campeonatos se quieren ganar, pero este era especial porque venían con una cierta paridad con Warren en los últimos años, ¿no? No, el tema es que nosotros hace 3 años ya que no ganamos un metropolitano. Warren el año pasado ganó los 2 metropolitanos, bueno, nosotros ganamos el clausura en la Supercopa y bueno, acá se definía un poco quién va a ser el mejor equipo del año. Falta mucho, falta el segundo metropolitano, falta la Liga Nacional, nosotros tenemos las últimas 8 ligas, es decir, River yo creo que marca un poquito la historia de estos últimos 10 años y War viene para sacarnos ese cetro. Está Ballester, está Sedalo, son equipos muy difíciles. Ballester en el próximo campeonato va a estar muy fuerte. Es decir, hay que seguir laburando y hay que seguir luchando para ganar otro campeonato más. We'll be right back.